Exteriores del Banco de la Nación de la ciudad de Juliaca. Nos hemos trasladado hasta ese sector. Indican de que no hay atención de cobro de bonos, retiros, ¿no? Solamente algunas operaciones en el Banco de la Nación en este momento indican porque no hay dinero, ¿no? La empresa que hace el servicio de traslado de dinero, en este caso Prosegur, no tiene las garantías suficientes para poder trasladar vía terrestre esta cantidad de dinero, ¿no? Hay muchísima gente, vean ustedes, que de alguna manera espera ser atendido en el banco. Sin embargo, está al interior del banco, él está coordinando los ingresos, en fin, ¿no? Hay mucha gente, vean ustedes, tratando de ser atendidos en el Banco de la Nación. Varios servicios inexistentes a estas horas de la mañana porque han indicado de que no hay cobro de bonos, no hay dinero, no hay efectivo. Ya desde hace un mes, más de un mes, en el Banco de la Nación, esta gente continúa regresando lunes a lunes para poder ser atendidos. Sin embargo, no hay una información oficial.